It's not true. Now Laura's gonna take a picture Don't present. try to butt we gotta Save, save America, America. <laughs> las últimas tres semanas incluyendo hoy la cuarta hablando sobre cómo evitar dañar nuestras relaciones sobre la política eh, hemos hablado de cómo como hijo de dios tenemos que vivir bajo el reino de dios aún cuando caminamos aquí en esta tierra eh, eh, hemos hablado de cómo tenemos que priorizar la unidad entre nosotros y no dejar que la política entre en medio y hemos hablado también cómo muchas veces nuestras preferencias políticas alejan a las personas de Jesús. Um, y tal vez, dije esto en el primer servicio, lo digo hoy, tal vez en alguno de los servicios hace tres semanas te fuiste a la casa triste porque dijiste, ah. No, no puede ser que, que cuando se viene la política me tengo que quedar callado y, y estabas en tu casa triste y, y desamparado y no sabías qué hacer, uh, porque tal vez tú te, te dijiste en tu mente, pues que, entonces, ¿qué voy a hacer como cristiano? Se supone que me voy a dar callado y voy a dejar que... La gente me pisotee eh, que, que, que se supone que debo hacer amables con las personas que me quieren quitar la libertad. Si yo vivo en los Estados Unidos de América, un pari, país libre, um, entonces tal vez dijiste: Tengo que tener cuidado lo, de lo que estoy hablando para no ofender a las personas. No que Dios estaba de mi lado y pelea por mí. ¿A cómo Dios no, cómo, ¿Por qué Dios es neutral y por qué nos coge lados? Tal vez pensases eso y dijiste: No, pues es que yo estoy bien desanimado y francamente ya no quiero ir a la iglesia. <laughs> francamente, como cristiano, en vez de ir ganando, en vez de sentirme que estamos ganando, si sentimos que estoy perdiendo, estoy perdiendo. Tengo falta de esperanza por todo lo que está pasando. Y esa misma palabra de la esperanza es lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Así que todos conmigo digan: Esperanza como pastor he hecho funerales he hecho varias quinceñeras y en cada uno de estos eventos hay decoraciones específicas hay música específica hay comida específica y hay versos de la biblia específicos para los funerales y para las quinceñeras y aunque no lo crea también he hecho un, un he casado a, a alguien Um, en el Instituto Bíblico una vez me tocó casar a, a algunas personas. Incluso la semana pasada una pareja vino conmigo a ver si los casaba. Um, y lo que me di cuenta es que en todas las ceremonias de las bodas hay un verso específico muy alegre que todos usamos. Y tal vez usted lo conoce. A ver si lo sabe. El amor es paciente. El amor es. Nadie está enamorado aquí. ¿Qué... Tenemos que tener una conferencia para los casados, ¿verdad? El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. Eso es un verso que se usa en las bodas. Es un momento, un verso feliz que se usa en las bodas. Pero si también te puedo decir algo: que hay pasajes bíblicos que son muy tristes. Hay un pasaje bíblico para los momentos más difíciles de la vida y es el Salmo 23, un salmo que si tú no eres cristiano y no conoces a Dios de alguna manera lo has oído o lo has visto. Salmos 23 es un pasaje de la Biblia que se escucha en funerales, se escucha en las camas cuando los están muriendo en los hospitales, son una historia Salmo 23 que se escuchan en las películas. Esta, eh, y tal vez estás preguntando, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esta, esta eh, eh, Salmo 23, historia bíblica, con la política? Creo que estos versos van muy de acuerdo porque habla de, de la desesperanza, y ahorita vamos a leer, habla del desánimo que muchas veces sentimos cuando se ven en la política o cuando un partido pierde o cuando un candidato gana, etcétera, etcétera. Y esto muchas veces viene a afectarnos. Entonces, yo quiero ver cómo estos, estos versos de la Biblia eh, nos hablan y nos van a ayudar a entender en una atmósfera política. Si Tajo su Biblia puede abrirla en Salmos 23. Si no, aquí lo vamos a leer todos juntos. ¿Estamos listos? Diga que sí. Porque okay. el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me recon reconfortan. Después dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos has ungido con aceite mi cabeza Has llenado mi copa a, a rebosar seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor habitaré por siempre déjate doy un contexto de lo que está pasando si hubo alguien que entendió lo que significaba ser pastor era David porque David antes de ser el rey de Israel era un, su trabajo era ser un pastor de ovejas él entendía que tenía que hacer con las ovejas él sabía dónde las tenía que llevar a ellas para que se sintieran con protección para llevarlas a comer comida la, él como pastor de las ovejas las ayudaba en todo aspecto en la vida de las ovejas y es a través de esta experiencia y conocimiento que David supo que él era oveja y propiedad de Dios. Por eso en el versículo 1, él dice, Jehová, póngalo por favor, dice, el Señor es mi pastor. Él, él sabía que Dios era su pastor. Y en estos seis versículos que leímos, yo quiero identificar algunas cosas típicas que usted y yo necesitamos en nuestra vida diaria. y vamos, y luego a cerrarlo, a verlo en un lente de nuestra atmósfera o vida o el mundo político actual en que vivimos. número uno. comida. diga comida. ya muchos tienen hambre. pues yo estoy con ustedes también. en el versículo dos dice. en verdes pastos me hace descansar cuando hablamos de verdes pastos tal vez usted dice me imagino una montaña llena y bonita que se ve verde llena de pastos donde puedo descansar donde puedo ir a comer pero yo quiero plantar todo de esta manera en, en, el, um, en el país en, en, en Judea de donde era David donde era el pastoreaba no tenían pastos verdes, eran puras montañas llenas de puras a, a rocas, puras a piedras grandes. Y en realidad David tenía que ir a buscar con sus ovejas, tenía que ir a buscar pastos verdes para que sus ovejas pudieran comer. Y las mismas ovejas tendrían que confiar en su pastor David, tenían que confiar en él que los iba a llevar a comer pastos verdes en una montaña donde no hay nada verde, donde una montaña donde está llena de piedras. Ahora, como buen pastor, Dios guía a David a pastos verdes. Y déjame decirte que eso es lo que Dios haría para usted y para mí, Jesús, Dios, nuestro buen pastor, brindará todo el cuidado a sus seguidores, brindará todo el cuidado para ti. Él te proporcionará cuidado, él te proporcionará comida. Nuestro trabajo no es preocuparnos, el que se preocupa es Dios, el que se preocupa es el pastor. ¿Alguna vez usted ha estado en casa o en el trabajo y dice, Dios... No tengo para comer. Se me antoja una pizza. Y te llega. ¿A poco nomás a mí me pasa? O estás en el, estás en trabajando, estás en un lugar y se te viene en la mente. Y se me antoja sushi. Y no tienes para comer sushi. Le dice Dios, se me antoja sushi. Y de una manera u otra alguien toca a tu, a, tu, a tu oficina y te trae un sushi. A mí nomás me da hambre. No, mire, yo, así, yo he hecho así con Dios y Dios pruebe comida siempre. Así es Dios. Mira, no solo, no solo en, en comida es donde usted y yo necesitamos para vivir. Pero también número dos, beber. Dice el verso junto a tranquilas, diga tranquilas. Tranquilas aguas me conduce. ¿Qué está pasando aquí? Mira, eh, los pastores llevaban a su rebaño a aguas tranquilas. Para que tomen donde no haya como ríos muy bravos, donde no haya, no haya arroyos peligrosos. ¿Por qué? Porque si se acercaba la oveja y había muchos arroyos fuertes, se los llevaba la oveja y la, bebe, la oveja se hundía, se perdía. Y el pastor estaba, se me fue una. Por eso dice la Biblia: Junto a tranquilas aguas me vas a a llevar. Es la responsabilidad de David como pastor llevar a sus ovejitas a donde no vea arroyos o donde no vea tormentas, a donde no vea huracanes, en lugares tranquilos para que sus ovejitas tomaran agua. Y si te lo pongo así, nuestro pastor hace lo mismo conmigo y con usted. En un mundo lleno de disturbios, en un mundo lleno de pruebas, de tormentas violentas que te inundas tanto con estrés y problema, es la responsabilidad de Dios como nuestro pastor refrescar tu vida, darte agua, darte una vida tranquila, darte una vida llena de paz para que te mantengas espiritualmente también satisfecho. Y no te vas a ahogar en todo lo que está pasando en el mundo. Número tres, esperanza. Diga una vez más conmigo: esperanza. Dice el verso. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ninguno mal, porque tú estás a mi lado. Este salmo. O, o versos muy usados por muchas personas, eh, como dije, en las películas, en los en las hospitales. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ninguno mal porque tú estás a mi lado. Durante miles de años las personas han usado este verso para traer consuelo a sus problemas. Y David pinta y dice aquí, ¿sabes qué? Este puede estar pasando lo peor en el mundo. Puede estar pasar por, pasando por un valle muy tenebroso, muy oscuro. Y tal vez como David. Usted está pasando un, por una enfermedad muy intensa, una pérdida, o, ¿tienes, tienes miedo eh, de nada, tienes una disu, disunión familiar, una ansiedad financiera, una batalla legal o incluso sientes la muerte. Y cuando David estaba viviendo sus peores momentos, no le entró miedo, él pudo sobrevivir. No porque tenía habilidades de sobrevivencia. No porque era guapo como yo. ¿Sabes por qué él pudo sobrevivir? ¿Sabes por qué él pudo decir estas palabras aunque esté por valles tenebrosos? Aunque esté pasando lo que estoy pasando. Tengo fe, tengo esperanza. ¿Por qué? Porque tú, Dios, estás a mi lado. Y esto también usted y yo lo podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo, no importa lo que estés experimentando, para ti hay esperanza. Porque Dios es tu pastor. Cuarto, mira. Cuarto, protección. Diga protección. Dice el verso, dispones ante mí un banquete. En presencia de mis enemigos. Déjate explico esto porque si sí suena un poco raro, ¿no? Como que estoy comiendo sushi y mis enemigos están ahí también conmigo. Déjate, te lo explico. En la antigüedad, en la antigüedad, preparar una mesa o comer, comiendo algo, significaba como una desprotección. Porque si tú estás preparando una mesa, tú estás comiendo, no te estás cuidando de la espalda. Estás tú entrando a tu comida y, y tus enemigos pueden venir por, por atrás de tu espalda y atacarte. No te podías defender porque estabas muy ocupado. Y David aquí se vio como el honrado del Señor en un banquete. David dijo, Dios. Hijo mío, ven, siéntate aquí porque te voy a preparar una comida. Imagínese, David, estaba la, la mesa, David estaba sentado aquí. A ver, venga, che, ven. Necesito tú, uno más fuerte? Tony, venga, grande y fuerte, venga. Póngase atrás de mí. Usted es el peor de todos, ¿eh? Usted es bueno pero malo también. Y Chuy pues, amén. A ver, ustedes son mis enemigos, ¿ok? Son malos. Como, hagan como que me están atacando, hagan como que me quieren, pero no me toquen porque sí, sí. Dice Dios, dispones ante mí un banquete. David se sienta y tiene unos sweet baby back ribs. Y se los está saboreando y se los está comiendo en frente, en presencia de... De sus enemigos, imagínate la protección y la seguridad que sentía David que él podía dormir, él podía comer, aún teniendo personas, enemigos que lo están viendo. Él comía y él dormía como si nada, bien tranquilito. El niño, como bebé, dormía. Mira, y, 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 y sus maridos, pero hagan como que me quieran atacar, pero no me ataquen. Y él está comiendo, ¿no? Y les llega el olor del mariscos y el ceviche. Dígame, ¿dame? No, no, no. No, porque esa comida Dios me la sirvió a mí. Una torre de mariscos. Se me... Esto, gracias, muchas gracias. ¿Pero usted qué hizo, nada? No. no. Miren. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Qué podemos aprender? Que no importa lo que estés pasando, no importa quién está en tu contra, la presencia de Dios te cuida y te protege, porque Dios es tu pastor y eso es lo que hace un pastor por sus hijos. Eso es lo que hacía David por sus. Ovejas, puedes dormir tranquilo, puedes ir a trabajar tranquilo, puedes comer tranquilo en tu mesa, aunque sea frijoles y arroz, tú cómetelos a gusto porque Dios te está protegiendo. La razón que este salmo encaja perfectamente en el clima político en que estamos viviendo es que es muy fácil ver a las personas como un, un enemigo. Es fácil ver a otro partido político, a otra persona que no piensa como tú políticamente. Lo vemos no solo eh, como nuestro enemigo, lo vemos como un rival. Y, y no importa qué grupo político gane, a, a, usted y yo nos queremos sentir protegidos. Usted y yo queremos sentir que hay comida en la mesa. Usted, usted y yo queremos sentir que hay esperanza. No, no importa quién gane o quién pierda. Le voy a decir algo. Como David, queremos sentirnos animados, con esperanza. No importando cuál partido político gane o pierda. Yo creo en la influencia de la política, yo creo en eso, pero también como hijo de Dios, yo me miro obligado a recordar que el Señor es mi pastor, no un grupo político o no un candidato, que Dios es mi pastor y Él va a cuidar de mí. Mira, en el clima político actual es importante recordar tres cosas, de quién somos, quiénes somos y cómo debemos de... Vivir. David sabía de quién era. David sabía quién era él mismo y sabía cómo tenía que vivir. Y lo mismo es para nuestra vida, cómo estamos viviendo. En la carta de Pablo que le escribió a los cristianos de Colosenses, él les recuerda que a través de Jesús tenemos un estándar de vida diferente, tenemos que vivir de una manera diferente. Ya no se suponía que todas las cosas que, que nos atraían, todas las cosas que nos enfocamos antes, ahora en Dios, ya no las tenemos que perseguir. Mira, en Colosenses 3, 1 al 3 dice, vamos a ir todos acá, para todos juntos, Colosenses, ahí viene, ahí está. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, de abajo, de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan, diga pongan. Este lado, pongan. Este lado. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, la palabra que a mí me resalta mucho aquí está en el verso 2. Eh, pongan. Se me, se me venía mucha eh, esta palabra a la mente pongan alguna vez usted ha puesto o ha, ha ponido si es, así es la palabra en español puesto o ponido algo en un lugar mira te, te ayudo ponemos nuestros despertadores ponemos eh, metas nos ponemos metas ponemos cuando va a cocinar usted pone el fuego de la estufa a cierta a cierta pues usted sabe, ¿no? A cierto nivel. Ponen la estufa en la lumbre a cierto nivel. Ponen su celular en silencio. Ponen... Se usa mucho esta palabra. Curiosamente Dios nos hizo para funcionar de cierta manera. Nos hizo para poner nuestra mente y corazón en las cosas de arriba. Por eso cuando usted ve las cosas de abajo, el mundo, el hombre, un grupo político, no te va bien, no funciona. Quedas más estresado que nada. Dice Dios, yo pon tu mente y tu corazón en las cosas de arriba. ¿Por qué será que Pablo nos advierte eso? ¿Por qué hay que poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba? Porque cuando se trata de la política, las personas tienen un historial de poner su esperanza en líderes políticos en vez de Dios. Ana, por favor, ¿me ayudas? Las personas tienen un historial de poner su esperanza en los líderes políticos en lugar de Dios. Voy a dejar cinco segundos para que usted lea esto nomás. Hemos creído o creemos que un político va a solucionar nuestros problemas terrenales y espirituales. Si eres dependiente y esperas que alguien arregle tus problemas de tu vida, estás equivocado. Tú mismo te metiste ahí, tú mismo arreglas con la ayuda de Dios. Si culpas a un partido político por falta de tu crecimiento espiritual, si culpas que tú estás lleno de orgullo, tienes un mal carácter que nadie te aguanta, tienes eh, deuda financiera y estás esperando que un hombre o un grupo político te va a ayudar, estás muy equivocado. Tienes 5, 10, 20 años con los mismos problemas, ya no le eches la culpa a alguien. La culpa no es de un político o un partido político, la culpa es de nosotros. Tómese esa responsabilidad de decir, es mi culpa, yo tengo que hacer, yo tengo que cambiar para ya no estar en este problema. De hecho, mire, en, en, en muchos de nosotros, como ya dije, no es nuevo. Siempre estamos culpando a otras personas. Siempre queremos poner nuestra fe en otras personas. Para ver si hay un cambio en nosotros. No solo pasó hoy. Pasó en el Antiguo Testamento. Pasó en la gente de la Biblia también. En primera de Samuel 8 versículos 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Por eso se reunieron todos los jefes de Israel. Y fueron a Rama o Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron tú has envejecido ya. Y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. O sea, los ancianos, estos líderes reconocieron que este líder, que Samuel ya estaba como que ya se eliminaban las canas, ya tenía la cara arrugadita, y, y, y aprovecharon y dijeron, ¿sabes qué? Y aquí ya, ya, ya vamos a hacer este, este cambio. Mejor vamos a ir con Samuel y que nos dé un rey nuevo para que nos gobierne, porque así solo vamos a cambiar. Ah, es que lo que está pasando ahorita con Samuel no los está ayudando. Ellos querían un cambio humano para sentirse seguros en lugar de poner su esperanza en Dios. Mira, y si somos honestos, no estamos muy lejos de hacer lo mismo como estos líderes. Queremos cambios. Queremos que otras personas vengan y nos gobiernen. Tal vez tú como estas personas, te has encontrado diciendo, híjole, yo confío que el presidente que va a entrar, ese, con ese nos va a ir mejor. Y si se ríe, es porque usted sabe que yo usted lo he dicho. Iba a decir algo, pero está muy fuerte, mejor no lo digo. Tal vez tú te has encontrado como estos líderes, confío en que ese partido... Es el mejor para mis problemas que yo tengo. Si ese grupo llega al poder, ay, 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 todos mis problemas se van a ir y vamos a tirar un party. Es que yo necesito que este candidato gane, es que yo necesito que esta ley se apruebe, es que yo necesito que este, esta ley o este partido permanezca en el poder. A como de lugar, necesito que este partido permanezca, o si no, ya no voy a tener esperanza, o si no, todo el mundo se va a ir para abajo, o si no, yo no sé qué va a pasar. ¿Sabe? Yo, yo creo que ahí está el problema, como hijo de Dios, hemos fallado en eso. Mira, nuestro problema actual tiene sus raíces en la esperanza que le hemos asignado a nuestra política. Ahí está el problema. Le hemos asignado mucha esperanza y mucha fe a nuestra política. Claro que yo creo en, el, en la influencia de la política, pero también, como les dije, soy hijo de Dios y tengo que recordar que Dios es mi pastor. No importando qué está sucediendo, no importando si van a recortar o agregar, nada de eso me, me debe importar. A mí me importa honrar a mi pastor. ¿Cómo es confiar en el pastor de pastores en Dios? ¿Cómo es ser guiado por el pastor, por Dios? ¿Cómo es sentarte a la mesa con tus enemigos? ¿Cómo es poner tu esperanza en Dios? Déjate un ejemplo en Jeremías 29. Versos 5 al 7 dicen, Dios ya les había dicho a, a los hijos de Israel, te voy a llevar a otra tierra, te voy a mover para otra tierra, ni modo, discúlpame, te vas a poner ahí quietecito. Y luego les dice eso, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Mira que Dios está a favor de que te cases. Dios está a favor que tengan muchos hijos. Dios está a favor que le des nietos. O que tengas nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. O sea que a Dios le gusta que haya mucha gente en la tierra. Entre más gente hay, más honor, honor se siente como rey de reyes y señor de señores. Verso 7. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad el pueblo de dios estaba en una tierra diferente estaba en una cultura diferente y cada una se miraba y dice oye qué está pasando aquí yo no conozco eh, dónde está eh, el tiangui, yo no, estoy, no sé dónde está la marqueta qué está pasando aquí no conocían la tierra Nunca habían estado en esa tierra, pero el mensaje de Dios era el mismo. El mensaje de Dios es claro. Simplemente les está diciendo, vive tu vida. Vive tu vida. En otras palabras, no te dejes atrapar por el miedo y la falta de esperanza que trae la política. No te dejes engañar por todo lo que está sucediendo. Construye casas, planta jardines, cásate si no te has casado, ten hijos si no has tenido hijos, forma una familia, empieza un negocio, vive tu vida y disfruta tu vida que yo te ha dado. Es así, es como usted y yo tenemos que vivir nuestra vida. Dios te está diciendo hoy, no importa dónde estés, no importa si te mueves, no importa el clima político que está sucediendo y el clima político que viene, el año que viene, tú vive tu vida como un hijo de Dios. Es así como Dios nos pastorea, como sus ovejas. Entonces, tal vez has notado. Pero usted y yo leemos el Salmos 23 en los momentos más difíciles de nuestra vida. Estás preocupado, le dices a una persona, oye, me está pasando esto. ¿Cuál verso de la Biblia me recomiendas? Salmos 23. Y otro, ay, es que estoy pasando por esto. ¿Y, y qué verso me recomiendas? No, manita, fíjate, abre tu Biblia en Salmos 23. ¿Cómo me ayudó? Pero déjatelo planteado de esta manera: ¿qué pasaría si adoptamos el Salmo 23 como una base de vivir? En vez de siempre estar en miedo y buscarlo cuando pasa algo mejor, adóptalo como una base de vivir. Que Dios va a proveer para ti, que Dios te va a proteger, que Dios te va a traer esperanza, que Dios no te va a dejar morir, que Dios siempre te va a proteger, no importa lo que está pasando alrededor de ti. Entonces yo tengo una tarea para que hagas esta semana. Y como todo este mensaje, Dios nos, Dios nos ha estado santificando con los versos y esto también lo que vas a hacer, Dios te va a santificar. Pregúntate esta semana, ¿hay personas, ideas o cosas distintas a Dios que han anclado mi esperanza? Lo leo de nuevo. Hay personas, ideas o cosas distintas a Dios que han anclado mi esperanza. Déjate lo, pongo de esta manera. ¿Hay personas en tu vida que tú has puesto como pastor en vez de Dios? ¿Tienes ideas en tu vida que has puesto como tu pastor? ¿Habrá cosas escondidas en tu vida donde has anclado tu esperanza en lugar de Dios? Quizás estás aquí y tú has hecho al gobierno, tú has hecho a tu partido político, tú has hecho a un candidato tu pastor. Tú lo has visto a ellos como a aquellos que prohíben por ti solamente porque te dan un crédito, solamente porque te dan taxis y a veces te lo quitan todo y aún estás fiel. Pero en esta mañana, Dios quiere ser el único pastor que tú tienes. Y yo recomiendo que lo dejes ser pastor de tu vida. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, cerramos esta serie honrándote a ti, Señor. Cerramos esta serie con Salmos 23, con el ejemplo de David que usó que... Tú eras su pastor, siendo tú el pastor de David a él no le iba a faltar nada, siendo tú el pastor de David lo ibas a guiar los pastos verdes, siempre lo ibas a alimentar, siempre lo ibas a cuidar, siempre lo ibas a beber, siempre lo ibas a cuidar de todo arroyo de estrés, de todo huracán espiritual, que quería venir a llevárselo por los problemas de la vida. Aún en problemas, aún en tribulación, Dios, uh, David sabía que tú eras su pastor. Él sabía, él no tenía miedo, tenía mucha fe, simplemente porque él sabía que tú, su pastor, iba a estar con él. Padre, y en esta tarde, como hijos tuyos, queremos adoptar. Esto de igual manera. Señor, se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos duros. Padre, en esos tiempos tal vez vamos a pensar, como hablamos la primera semana, no que Dios estaba de mi lado. Es que Dios está de mi lado político. Es que Dios está a mi favor. Es que yo soy hijo de Dios. Dios debe estar a mi, a mi favor y Él va a pelear por mí. Cuando vimos que Dios no está de ningún lado, la preocupación de nosotros, iglesia, debería ser si tú estás del lado de Dios. Si tú estás del lado de Dios. Si tú estás del lado de Dios, no vas a dejar que nadie más sea tu pastor. No vas a dejar que nadie más te robe la esperanza. No vas a poner tu esperanza en ninguna persona, en un partido, en un lugar. Tu esperanza va a estar en Dios. Y como David, hay que adoptar. Hay que adoptar ese espíritu, de tener esa certeza de que Dios te va a proteger. De que Dios te va a alimentar, de que Dios te va a, 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 a alimentar y ayudar. Te va a dar esa seguridad que nadie, que ningún hombre te puede dar. Padre, oramos para que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, no en un hombre, no en, un, eh, en una póliza, no en nada, Dios mío, en ti. En tiempos buenos, en tiempos malos, nuestra mirada, ayúdanos a ponerla en ti, Señor. Padre, que seamos cristianos diferentes, Señor. Que usemos, Señor Jesús, lo que tú nos has enseñado para ganarnos a las personas. Que ninguna política indiferente, Dios mío, Padre, asuste a las personas de Jesús. Señor, levántanos, ayúdanos, restáuranos, prospéranos, cámbianos en esta tarde yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones de pie iglesia y cantamos esto con la banda?